Entonces, estos que están de candidatos nunca han trabajado. ¿O cuándo ha visto usted trabajando al doctor Federico Gutiérrez? A ver, dígame, ¿qué ha trabajado? Siempre ha sido empleado público. Él trabajó un poquito con CDO cuando el papá de Federico Gutiérrez lo metió a CDO, que es una empresa de construcción del doctor Álvaro Villegas Moreno. Y Álvaro Villegas Moreno, que ya murió, ahora están los hijos dirigiendo la empresa, ¿sabe qué pasó? Federico Gutiérrez, al parecer, era el ingeniero residente del edificio Spain, que se cayó. Yo no sé si los colombianos sabían que él estuvo trabajando allá en el edificio Spain. No se dio cuenta que las cuantías de hierro que estaban colocando en la estructura estaban por debajo de las normas. Y luego no ha sido sino politiquero. Dos veces concejal, dos veces intentó llegar a la alcaldía, una falló, en la última tuvo éxito y ahora pretende llegar a la presidencia de la República. Ustedes sí saben, colombianos, que el doctor Federico Gutiérrez, a los 5 minutos de fallar Hidro Ituango, salió a defender los contratistas. Y hace 4 meses, Mafre, una compañía de seguro multinacional, dijo que sí había responsabilidad en los contratistas y resolvió pagar las fianzas. ¿Y sabe cuánto costaron las fianzas? 4.100.000 millones de pesos. Entonces, una persona que sale a defender los contratistas, ¿será que hoy le están dando plata para financiar la campaña? Sería bueno que el doctor Federico le contara aquí a los colombianos de dónde está sacando plata para tener 500 vallas instaladas en todo el país. Que nos diga, porque no tienen cuentas claras y no 200 millones. Eso es lo que tienen. Total de que toca que se sincere para si aspira a ser presidente de la República. No vuelvo a engañar a los colombianos, especialmente la gente más humilde de Colombia. Eso es lo que yo les quedo a advertir a todos los colombianos.